Hola, mi nombre es Álvaro, actualmente soy gerente general de la sucursal de Velarde y bueno, les voy a hablar un poco sobre Starbucks Bolivia. Starbucks Bolivia llegó en el 18 de noviembre del 2014, abriendo su primera sucursal en La Salle, en la que está en el canal Izupi Segundo Anillo. Actualmente Starbucks cuenta en Santa Cruz, Bolivia, solo con 7 tiendas en física. Lo que ofrecemos nosotros como cafetería y que nos diferencia de las demás es la experiencia al cliente. Nosotros tratamos de conectar con los clientes, de conocer su rutina en la vida, de sus bebidas. Y eso es lo que nosotros vendemos, ¿no? No solo vendemos café, sino también vendemos una experiencia para el cliente. Por eso tenemos clientes que son fieles a la marca. Entre las bebidas que más salen, más rotación tienen en Starbucks, son los frappuccinos. Es una de las bebidas que mejor se ha aceptado en Bolivia, en Santa Cruz, que son los frappuccinos, que es a base de café, viene con crema batida y el que más sale es el frappuccino de chocolate. También tenemos la opción de café caliente, como el americano, el latte, el flat white, que son bebidas a base de café de un cuerpo completo. En Santa Cruz mucho se sale el café de cuerpo oscuro y es uno de los cafés que más demanda tenemos a nivel de Starbucks acá en Santa Cruz, ¿no? Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Antelo, tengo 24 años y ya llevo 2 años y medio, casi 3, en la marca de Starbucks. Mi función es ser barista, tanto en el área de caja como el de bebidas. Y la manera de entablar una buena conversación a la hora de hacerle la bebida a la persona es preguntarle sobre su café, sobre qué bebida le gusta, más o menos buscamos que él se sienta tanto cómodo y a gusto con su bebida y con la experiencia. Más que cliente, nosotros lo llevamos a ver como una familia más a los clientes que vienen, porque aportan mucho ellos a nuestra vida, a nosotros como nosotros a ellos, no solo por el hecho de darle una simple bebida, sino por el hecho de la experiencia que le brindamos. Porque Howard Schultz lo que buscaba era eso, no solo vender un producto, sino la experiencia que él generaba ante sus clientes. Nos caracteriza por ser una marca que conecta genuinamente con los clientes. Nosotros, como decimos, nuestro corazón es el café, pero aparte lo que nos diferencia de otras cafeterías es que nosotros tenemos conexiones genuinas con los clientes.